que encargar sopa inglesa. ¿Qué te parece? Vamos a pasar horrible. El sabor está sensacional, Francisco. Sí. Felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias. Pero coman, ¿eh? Coman, que hay otro tanto en la cocina. Marina, pásame la salsa tártara. Esa la hice yo. ¿Sí? Te felicito. Sí, ¿está viajando? No, no está viajando. Quique está molesta. Pásame la salsa, por favor, ven. No te oí. Gracias. Marina, ¿no sirvió de nada todo lo que hablamos? ¿Mm? ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, no hagan caso. Es que Nora quiere mortificarme públicamente. No, no, lo que quiero es que públicamente te comportes tú conmigo como lo haces en privado. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué te hizo? Si vamos a discutir, yo me levanto de la mesa. ¿Me permitís? Vos te quedás sentada donde estás. Y vos, Nora, explícate mejor, así entendemos todos. Bueno, lo que yo creo es está disgustada porque... yo creo que tendrías que darle permiso de que vinieran a esta casa sus amigos, que entraran en ella. No, 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 no. No es así, no. ¿Vos te callás la boca? Seguí, Nora. Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, como Miguel Ángel Soriano, que pudiera entrar a la casa y viniera una vez, una noche de estas, a cenar, a comer, a tomar un café. Es que yo no quiero que venga, papá. Por mí, está invitado. Marina, abrí, Marina. Abrile a tu padre, Marina. Es para hablar, no para castigarte. Abrile a tu padre, Marina. Pero no me disguste más de lo que estoy. Marina. Bueno. Aquí nos ves, quien te dice con un poco de suerte, llegamos a ser cuñados. No hueles, Adrián. No hueles. Disfruta el momento y no te descuerdas. ¿Por qué? Isabel es una buena piba, yo la quiero, no le voy a hacer ninguna macana, ¿eh? Pero hay cosas, chico, que pasan en la vida. No, hombre, no me hagas caso, Adrián. Estoy deprimido y estoy viviendo un momento tan bonito y yo te lo he hecho a perder. No, no, está bien, está bien. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Te quieres contar? Claro que te quiero contar. Yo estoy más solo que un hongo. Ay, ay, ¿qué decir, viejo? Me tenés a mí, hermano. Sí. Por eso quiero hablar contigo. Tenías razón. ¿Y qué me hablas? Que la muchacha de esta tarde... ¿La de la chinela? Sí. Marina es un desastre. Es un disparate. Es una ilusión tan ridícula de mi parte que... En cambio, Nora, la señora Nora, me habló con verdad. Me habló con bondad. ¿Te das cuenta, Adrián? Me habló con bondad. Ella. Tengo que solucionar esto. Quiero intentar.
intentarlo, mi amor. Quiero intentarlo. Ayúdame, mi amor. Yo sé que sí. Que voy a poder. Sí. Y si ahora deja de leer. Durante la cena dije que era un buen marido. ¿Mm? Tengo que cumplir con esa palabra. Quiero llenarte de besos. Caricias. Quiero hacerte feliz, mi amor. Quiero hacerte feliz. Y bueno, viejo, mira, ¿qué querés que te diga? A mí me alegra profundamente que de una vez por todas te hayas dado cuenta de que esa piba Marina no merece estar al lado tuyo. Lo que pasa es que, bueno, parece que ella está muerta con vos, por eso se te tiró encima de ese modo. Pero yo que vos, viejo, caña y a pasear. Che, espero que esa manera de pensar no la vayas a tener... No, pará, Miguel, no mezclemos las cosas. Isabel es otra cosa, Isabel es una buena piba. Pero esa otra, Marina, no se merece más que la dejen plantada, pero bien plantada. Así que un consejo, la próxima vez que la veas, hacha. Ya está bien con el hacha y con la caña, ya. Hablas y hablas, te embalas de una manera que no me dejas hablar y entonces no me entiendes. No, si yo te entiendo perfectamente. Marina no existe para mí. Bueno, mejor, viejo, mejor. Entonces después no te queda ningún remordimiento. ¿Después de qué, Adrián? Después. No. Con Marina nada. Nada, pero nada de nada. Pero dale, viejo, pues está bien, dale. Para, Adrián, ya está. Perdón, yo soy tan bestia que no te entiendo. No, está bien. Está bien, si no estuviera Nora de por medio, quizás. ¿Qué importaría? Pero no vale la pena. Nora. ¿No entiendes que Marina no significa no nada para mí? Entonces... Que me preocupa es la señora Nora. La señora... Uy. Dios, Miguel, es casada. Todo lo entiendes al revés, Adrián. Entiéndeme. Yo no quiero complicarle la vida a esa señora. Más nada. Vamos, Miguel. Vamos. A papá. ¿De verdad? Miguel Ángel, ¿vos estás seguro? Digo... ¿Estás seguro que lo único es que no le querés complicar la vida a la señora Nora? ¿Estás seguro que no es nada más que eso? Usted sabe que yo la voy a llenar de besos. ¿Mm? Voy a empezar por la orejita. La naricita. ¿Por qué me mira así? Apaga la luz del velador. ¿Qué tienes, Francisco? ¿Qué te pasa? Ese maldito accidente. ¿Qué hizo en mi cabeza? ¿Por qué no me atrevo? Quiero salir a caminar solo. A caminar solo, mi amor. Vos no tenés la culpa, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname. ¿Estás durmiendo?
tiene mucha sed. Ah, bueno, me alegro porque yo, estoy en un público, ¿sabes? Salí porque no te quería hablar de casa. Mi mamá me llena de preguntas. ¿Cómo estás tú? Mira, mira, tengo muchas ganas de contarte algo. ¿A que no sabes ni te podés llegar a imaginar quién cayó por la tienda cuando vos ya te habías ido? ¿Quién? Ah, mi atropellador, divino, precioso. ¿Cómo? Soriano, Miguel Ángel Soriano en persona. ¿Y qué hace ahí? Bueno, me invitó a tomar un café. Y después me preguntó por vos. ¿Por mí? Bueno, Rita, bueno, si no estás muy cansada, sí me gustaría verte. Así hablamos un poquito. Podemos tomar un café, ¿te parece? Entonces, paso por tu casa. Solamente me viste y en 5 minutos estoy allá. Okay. Está bien, hasta luego.